Se viene ya uno de los instantes más esperados del día. Los aficionados que no ven la hora porque arranque ya este partido. En solo minutos les traemos todo lo que sucede en San Siro, acá por EA Sports. Qué linda ciudad que es Milán, qué precioso es ver un partido en un estadio como San Siro y está todo listo para el partido. En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo, chocan dos grandes del calcio, continúa la Serie A con una bella partida del Inter de Milán, enfrentará al Milán. La verdad que la fiesta ya está servida, ahora falta que el encuentro sea de la misma altura. Acá los tienen a los titulares del Inter. En la portería estará Samir Handanovic. Como titular, Stefan de Vrij trabajará en la defensa junto a Milan Skriniar. Hakan Çalhanoğlu saldrá con Brozovic en la mitad. Y arriba el torito Lautaro Martínez formará con Edin Dzeko. Marito, ¿ya probaste el cafecito de San Siro? Bueno, ¿cómo lo voy a probar si es la primera vez que entro? ¿No pasaste por el café? No pasé. Me has traído tan rápido acá porque ya empezaba el partido. Ya te busco. ¡Gianmarco! Ya está. Tu cappuccino, per piacere. Así se viene el Milan para este partido. Dame muchos mediocampistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1 parece. Es una locura, ¿no? mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante, pobrecito. ¿Cómo es la historia, no, Marito? Una rivalidad que perdura, si repasamos sus orígenes, nace en un mismo club. El Milan, dueño y único equipo de la ciudad, ve el desprendimiento de alguno de sus socios, que se convierte en otro equipo, se forma el Inter y la historia la cuenta el derbi de la Madonina, nada más. Y eso es espectacular. Yo creo que el motivo de rencor de algunas personas hacen que tenés que ponerte enfrente de ellos. ¿Y cómo es lo mejor que podés hacer? Crear otro club. Y bueno, la historia se escribe después con resultados, pero por peleas entre familias que se separan y se monta lo que se montó. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Çalhanoğlu. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Alessio Romagnoli. La tiene Zlatan. Balón interceptado, no han completado la jugada. ¡Quiere pegarle! Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Ahí va el arquero reventando la bocha. Ante Rebic. Sandro Tonali. Acá tiene Char la pelota. Esa es muy buena pelota. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro.
ante Rebić. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Pondremos nuestras miradas en él, esperemos que esté a la altura de la expectativa. No es solamente el control de pelota, sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano. Lo clavó el visitante, está arriba. Y la verdad que el tiro tampoco podemos decir que era muy peligroso, pero era complicado, ¿eh? Le pega en el primer palo, muy cerquita del palo. El arquero que estaba cubriendo bien el arco no llega y ahí se metió la pelota. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. ¡Qué buen centro! Simon Kjær. Teo Hernández. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede haber algo! ¡Mira qué bombón que le acaban de sacar! Por favor, la posición adelantada, que no le está buena jugada. Ahí tiene con quién apoyarse. Zico. A jugar la pelota desde la esquina el Inter. Ustedes saben que con la tecnología de ahora los goles se pueden ver de nuevo y en cámara lenta. Acá está esta novedad. Qué buen cabezazo, ¿eh? Lejos de la pierna. El córner que llega al área. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Señoras y señores, termina el ataque. Mano. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Importante. No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. ¡Uy! Lo cerquita que ha estado de marcar con esa falta. ¡Uf! ¡Qué alivio! Mirá la cara del arquero. Se fue por muy cerquita, ¿eh? Ibra. Sandro Tonali. Ver ahí en la recuperación. Martínez. Toca y toca y no se abre ese espacio. Lautaro Martínez. Pelota desviada, se viene tiro de esquina. Vemos una vez más la acción anterior, casi lo gritamos. Es increíble este jugador, ¿eh? Mirá que le pegó bien esa pelota
y no pudo festejar. Deciden jugar en corto el córner. Hakan Çalhanoğlu. Brozovic. Gran trabajo defensivo. Simon Kjær. Teo Hernández. Sandro Tonali. Avanza el Milan a puro toque. Cuando levanten la cabecita, le pegan al arco. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Hakan Çalhanoğlu. Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón. Teo Hernández. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. ¡Enorme! Andanovic la mandó por arriba del larguero. A ver, volvemos al córner. Se viene el tiro de esquina al área. Se frustra el córner. Parece que este equipo ha levantado una muralla. Ante Rebic. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Il signor Matteo Zanotti è pregato di recarsi immediatamente al posto di polizia dello stadio dove lo attendono le figlie Emma e Greta. Muy buena intervención. Avanza en carrera con la pelota controlada. Brozovic. Esa es muy buena pelota. Perisic. Zico le puede clavar. ¡Cabezaño! Ahí está el empate. ¡Oh! Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Rafael Leão. Sandro Tonali. Rafael Leão con el balón. Hace bien el equipo esto de mover la pelota, ¿no? Cinco para el peso le faltó a este equipo para terminar bien esa jugada.
Martínez. Perisic. Y la tiene Zico. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Yalanoglu. Y ahí va el pase atrás. Martínez. ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado. Nosotros queremos ver más goles. Y bueno, tenemos que ver la repetición cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. Bueno, y el gol que fue, la verdad, con una elegancia, la toca de volea de una forma que muy pocas veces lo he visto. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Ahí se viene, lo va a tener. Avanza el Milan a puro toque. Cuando levanten la cabecita, le pegan al arco. Esta pelota es de ellos. ¡Qué pelota metió de tanco! Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! Clara intercepción. Lautaro Martínez. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! ¡Es una tapada espectacular! El balón va al área gracias a Brozovic. Y bueno, con esto se acaba. Lateral como resultado de ese cabezazo. Brozovic. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Hakan Çalhanoğlu. ¡Qué linda bocha! Ahí está la oportunidad para cruzarla. Muy bueno el centro atrás. ¡Ahí está otro gol! Y alegría del equipo, que quedan dos arriba. Buen partido. Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿no? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Y por ahora el marcador 3-1. Alessio Romagnoli. Teo Hernández. Se pasan la pelota para buscar un vacío. Rafael Leão. Sandro Tonali. Y patea. Absurda pérdida de pelota. Stefan de Vrij. Hakan Çalhanoğlu. Denzel Dumfries. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área.
Podría haber esperado una pelota temprana. Pero el arquero supo anticipar bien. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Martínez. Edin Seco. Denzel Dumfries. Sigue, no abandona el ataque. Esa pelota puede pasar al medio. Esta parece buena, ojo. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Deciden jugar así el tiro de esquina. Ahí llega el centro. Tocó el arquero, palo. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Bueno, la verdad, Fernando, viendo la repetición de la jugada, el arquero hace todo lo posible para que esa pelota no entre, pero en el rebote nada más puede ser. Y le convierte el gol. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Brozovic. Hakan Çalhanoğlu. Este es Zeko. ¡Qué gran servicio! Cuando aprendiste a jugar, ¿qué hacías? Le daba la pelota al vecino. Bueno, acá está este equipo dándole la pelota al compañero. Sí, entre otros, cientos de toques. Maravilloso. Martínez. Atento, que ahí tiene chance. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Sandro Tonali. Rafael Leao con el balón. Sergio Ramos, que se lamenta, se ha perdido una ocasión. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Brozovic. Perisic. Bastoni. Pelota de Iván Perisic. Hakan Çalhanoğlu. Lautaro Martínez. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Mirá que lo canté yo antes que entrara y me equivoqué. Por culpa del arquero. La defensa, Fernando, es un colador. Este equipo no tiene rivales, los está pasando por arriba y encima lo está goleando. Martínez. Perisic. Iván Perisic firme controlando.
sin problema alguno en ese centro. Ibra se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Hakan Çalhanoğlu. Pelota de Ivan Perisic. La puede levantar al medio. Zico le puede clavar. El arco todavía tiembla. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. A ver, Marito, si se fue cerca esta pelota, la vemos de nuevo. Lo intentó de cabeza y se fue por arriba del travesaño. El córner lo juegan en corto. Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad, se le acaba de ir ahora. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Rafael Leão. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. La formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol. Con toda la tranquilidad del mundo y esa clase que ya nos tiene acostumbrado, la puso ahí, a la derecha del arquero, donde este no llegó. Llueve el córner al centro del área. ¡Estupenda la tapada de Andanovic! De esquina justo al corazón del área. Ahí salió para quedarse con el tiro de esquina. Hay 5 minutos más de juego, así que todo lo demás puede esperar. Balón que se escapa, será saque de banda para el Inter. Hakan Çalhanoğlu. Recibe Ivan Perisic. Edin Seco. Ahora se viene un saque de meta. Muy buenas sensaciones deja un partido como el que Edin Seco está dejando en el campo. Bueno, Fernando, ¿qué podemos decir? Mirá que ha tenido oportunidad de patear el arco, pero solamente consiguió un gol. No es malo. Sandro Tonali. Enorme la categoría detrás de esa pelota. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! ¡Ah!
Ahí va de vuelta. Ese pase elevado sobre la defensa. A esta distancia no esperaba otro resultado. Siete goles ya van a parar en algún momento. 5-2 la pizarra. Y ahí van los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha. Se les nota tranquilos. Brozovic. Este es Zico. Denzel Dumfries. ¡Ojo con esto! La pelea y sigue en juego. Toca la pelota con la mano, es falta. Solo lo advierte el árbitro, corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Brozovic. Çalhanoğlu cierra bien el centro. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Se terminan los 45 minutos iniciales. Escúchenlo bien, están 5-2. Bueno, ¿qué se puede decir de los 45 minutos que ha dejado este muchacho? ¡Formidables! Está claro que va a ir por el tercer gol, ¿eh? Lleva dos, está jugando muy bien y encima el equipo está ganando. Se viene el segundo tiempo con un marcador bastante complicado para remontar. Lo que quiere es meterle en diagonal. Y hasta ahí llegó esta jugada. Rafael Leão. Y consigue dejar la marca atrás. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. La tiene Andonovic sin problemas. Hakan Çalhanoğlu. Pelota de Ivan Perisic. Zico. Bien bloqueado eso. Sandro Tonali. La tiene Zlatan. Ahí se viene el Milan por el lateral. Es buena esa pelota. Ahí va Zlatan. ¡Se viene el remate! Ibra avanzando. Pinta bien si la juegan por el centro. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Tsunami de oportunidades en el área. Y ahora lo que se viene es un saque de arco.
Ha tenido una carrera brillantísima, tanto que el partido de hoy no tendría que generarle mancha alguna a la misma. Pero vaya si ha sido lejano a lo que esperábamos de Zlatan. Hay que tener en cuenta que hoy Fernando ha estado un poco apático este jugador, ¿eh? No ha tenido muchas ocasiones, no ha recibido buenas pelotas, no ha sabido desmarcarse, no ha encontrado los espacios como para sentirse cómodo. Por eso, si las ocasiones pocas que tenés no las aprovechás, pasa lo que pasa. Y saca la pelota hasta el otro costado. Absurda pérdida de pelota. Brozovic. Hakan Çalhanoğlu. Fácil, se quitó la marca. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. La pelota voló por ahí, facilidad total para el arquero. Brozovic. Este es Dzeko. Perisic. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Edin Dzeko. Puede meter el centro. Y la tiene Dzeko. ¡Oh, tapó en el fondo! Lateral como resultado de ese cabezazo. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Dzeko. Çalhanoğlu. El cinto que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. Sandro Tonali. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. El balón, señores, es del Inter y no lo presta. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fíjate esto que estamos viendo hoy. Encima que van adelante del marcador, ¿qué más se les puede pedir? Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Olivier Giroud. Limpio, limpito para robar el balón. Edin Dzeko. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. Stefan de Vrij. Hakan Çalhanoğlu. Joaquín Correa. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. Perisic. Joaquín Correa. Perisic. Çalhanoğlu ha llegado bien a bloquearlo. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Van a modificar las piezas en la cancha. El balón va al área gracias a Brozovic. Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso.
Rafael Leao. La recibe Ibrahimovic. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Bastoni. Brozovic. Pelota de Ivan Perisic. Denzel Dumfries. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Y hasta acá llegaron con la posesión. Otra pelota que saca desde el fondo. Le queda todavía media hora al compromiso. Brozovic. Ojo, que hay chance por el medio. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Este centro termina sin peligro. Zico. Viene ahí el arquero, pero sigue. Y su estiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Se viene el tiro de esquina al área. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Stefan de Vrij. Brozovic. Joaquín Correa. La tiene Perisic. La tiene Zico. Maravillosa tapada, logra reaccionar bien. El córner que llega al área. Se frustra el córner. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Matías Vecino. Perisic. Arturito Vidal con el balón. Ha tapado muy bien esa pelota. Ibra con espacio por la banda. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Bastoni. No puede tener la pelota el Inter. Ante Remitz. Ahí está Giroud. ¡Bum! El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Sí, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. Matías Vecino. Brozovic. Edin Seco. La tiene Perisic. Busca encontrar la jugada. Ahí lo tienen, a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero.
Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Córner que juega en corto. A ver, volvemos al córner. Tiro de esquina al centro del área. Pierden el balón. Sandro Tonali. Vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta. Y ese cabezazo, un poco más de puntería nada más, y esto habría terminado en gol. Viene ahí para meterse en el trayecto. En 20 minutos se termina todo. ¿Qué, no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? Buena devolución de pelota. Arturito Vidal. Este es Zico. Joaquín Correa. Denzel Dumfries. Guardando bien el esférico. Sigue con la pelota. Arturito, esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Rafael Leao. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. No pasa nada, sacan desde el fondo. Olivier Giroud. Sandro Tonali. ¡Qué gran servicio! Olivier Giroud. ¡Maravilloso como lo tapa! Ahí va Zlatan. ¡Qué bárbaro tapando otra pelota! Ibrahimovic. Ahí está, alejando el peligro. Sigue manejando la pelota, pegadita al pie. Busca el segundo palo. Arturito Vidal. Denzel Dumfries. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras dan más toques, es una muestra de un juego en equipo. Se puede venir la diagonal. Olivier Giroud ha hecho un gran esfuerzo para cortar ese pase.
Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. El centro es una joya. Ha cortado una jugada peligrosa. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. ¡Estupenda la tapada de Andanovic! Va la pelota desde el córner a la olla. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, ¿eh? Magnífico ahí abajo. Mira cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Vidal. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Matías Vecino. Viene el portero, prosigue. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Sustituciones para el Milan. Y ahora el córner corto que busca compañero. Brozovic. Calentamos la garganta, empezamos a gritarlo. Bueno, la verdad que esto es todo un mérito de que patea, ¿eh? Fíjate dónde la pone, entre el palo y el arquero, justo en ese espacio que quedaba ahí. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Perisic. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Lateral. Qué mala de estar jugando su equipo en este momento, que ve más cerca a su arquero. Atentos, que ahí tiene chance. ¡Gol! ¡Gol! Se convirtió en gol. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Edin Seco. Denzel Dumfries. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ahí va Vidal.
Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Córner en corto. Brozovic. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Ibra. Sandro Tonali. A jugar al fútbol con las manos el Milan. Brillante cambio de juego. ¡Ahí está el tiro! Viene el guardameta y haciendo la tarea. Perisic. Joaquín Correa. El árbitro que pita la falta. El centro a la olla. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Salemakers. Olivier Giroud. El árbitro que detiene el juego. Parece que fue mano. Directo, fácil, sin complicaciones. Brozovic. Este es Dzeko. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Simon Kjær. Sandro Tonali. Kjær recibe. Olivier Giroud. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Centro al área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Cubre bien esa pelota. Dzeko. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchacho. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. El córner lo juegan en corto. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Se puede venir la contra, ojo. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Brozovic. Y la tiene Dzeko. Edin Dzeko.
Ahí están filtrando la bocha. La pausa esperando. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Y ahora el córner corto que busca el compañero. ¿Qué esperaba? ¿Que no levantara la bandera el asistente? Simon Kjær. Sandro Tonali. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Brozovic. Perisic. Ah, no, mira cómo regala la pelotita. Sin duda no era el resultado que estaba esperando la visita. El regreso a casa será larguísimo. Una derrota así, la verdad que bueno, te deja un poco tocado, al equipo lo deja desmoralizado, pero bueno, el fútbol te da revancha. Se han perdido un partido, pero el problema es que este partido es un clásico y para recuperarte tenés que esperar un tiempito, otra vez jugar otro clásico y tratar de ganar. Perisic. Zeko le puede clavar.